Bien, vamos. Dale, levanto, levanto pierna. Levante la pierna, que viene centro remate, velocidad, vamos. ¿Cómo tiene que dar todo esto cuando quiere un premio más allá, sin saber La punta va hacia abajo. si va a llegar la recompensa o no? De arriba Sin hacia abajo. saber si esa ola vas a salir de esa ola o no. Pero tienes que jugártela a todo. Estamos acostumbrados, para mí hay dos tipos de personas, las románticas soñadoras que buscan hasta el final y las que no, creo que muestran su conducta en el día a día, y los que sí buscamos y luchamos y vamos y estamos y puede que la recompensa en algún momento llegue a ser la misma, pero les prometo que la satisfacción interna no tiene comparación, no hay. Se gana, preguntan fórmulas para que continúen, pero cuando se pierde, hay que preguntar qué vamos a hacer. No hay que ser extremistas. Creo que el equipo viene, desde mi perspectiva, funcionando bien. El día de hoy, que vienes y juegas de visita contra un equipo de Tigres, o vas a Pachuca o a Chivas, tienes que hacer un juego por nota, casi perfecto. Nota de instrucciones, llevar el plan de juego y resolver lo que se presente en el campo. Entonces, yo he visto un esfuerzo bueno, pero distracciones y errores que nos han costado goles. La pelota me ha dado también su estado. Al final es parte del juego, se gana, se pierde. No hay que adaptarnos. Estamos a mitad de tabla, estamos compitiendo por entrar en ella, estamos ahí. Si me tocas el listón, lo repites. No quiero que me toquen el listón para nada. ¡Ahí! ¡Sí! ¡Bien! Está bien, dale, 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 va. ¡Rápida, rápida, rápida! ¡Buena! Bien terminada. Es lo que dice, mejorar la mirada y listo, ¿ok? Yo lo resumo a lo que hemos hecho bien. Lo que nos falta para llegar a donde queremos sacar puntos. 9 va a ser algo aceptable, 10 va a ser bien, 12 va a ser muy bien, 15 va a ser excelente. ¿Qué pienso? Objetivos claros, dirección, liguilla, es lo que pienso.